Y continuamos en Tribuna Varelense, 34 minutos pasaron de las 2 de la tarde y damos apertura al segmento Estilo Defensa. Ya está Claudio aquí en los estudios principales de la radio. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, Claudio, el sábado hemos vivido un partido para el olvido. Se suma a los encuentros que ya tuvo Defensa y Justicia durante este comienzo de torneo o la vuelta del torneo después del parate de la Copa América, pero creo que me parece que ya no uno observa y es difícil encontrar alguna solución a corto plazo que lo necesite y ya Defensa. No sé si te pasa lo mismo. No, la verdad que sí. Defensa necesita un cambio urgente. Uh-huh. O sea, urgente. Uh-huh. Había arrancado bien, nos habíamos ilusionado, como dijimos, contra el partido contra Talleres, un excelente primer tiempo, pero después fue todo en degrade, o sea, bajando el nivel cada vez más, y se dio cuenta ahora contra Vélez el segundo tiempo. Sinceramente, los primeros 15, 20 minutos no la tocamos. Claro. Y la verdad que un sistema táctico obsoleto, línea de 3, sabiendo de que Vélez tiene jugadores rapidísimos, extremos rapidísimos, y bueno, está en el resultado lo que pasó. Sí, sí, un defensa que hemos visto en el último partido, Johnny, que incluso cuando hace algunos cambios y uno mira el banco de suplentes, no encuentra algún jugador que cambie la ecuación, ¿no? Lo hemos visto en el último partido local también, ¿no? De que los cambios no le resulta, salvo ese ingreso de Osorio, que se vio por momentos, hay momentos donde podía llegar a darle un tipo de aire nuevo a defensa. Más allá de eso, no hubo más nada en el plantel del Halcón. Sí, claramente, es una cuestión que nosotros venimos remarcando ya hace mucho tiempo, ¿no? El recambio que tiene Defensa y Justicia que ha tenido durante este 2024, porque Meneghini mira para el costado y no tiene soluciones en el banco de suplentes. Y esto sumado también a las cuestiones tácticas que hablaba Claudio, ¿no? Del parado de equipo, de no tener esta cuestión de poder analizar a un Vélez que tiene futbolistas como Thiago Fernández, que la verdad está a un nivel superlativo, futbolistas que son muy pero muy rápidos, un estilo de juego muy marcado de Vélez que no pudo contrarrestar en ningún momento Defensa y Justicia. No, la verdad que no. Y errores infantiles en el tercer gol, creo, de tiro libre, mal armado de la barrera, un rebote y un gol fortuito para Vélez. Después, sinceramente, el segundo gol lo miraban. Miraban. No salían. Y la verdad que el esquema, ¿no?, de juego, volviendo al esquema de juego, por ahí Defensa y Justicia no necesita jugadores de renombre, porque nunca tuvimos, salvo excepciones como Bou, como Lucas Prato, no necesita jugadores de renombre, necesita jugadores de fútbol que se adapten, ¿sí?, al sistema de juego que propone el director técnico, el técnico. Uh-huh. Pero bueno, esa propuesta del técnico tampoco termina de seducir a los hinchas y bueno, se ven los resultados. No, y esa línea de tres, bueno, lo hemos visto también con Santi cuando estuvimos en el último partido de local. Línea de tres y una Aguilera que vuelve a pagar los platos rotos de una línea de tres que no le sienta bien. No. Y que es el más afectado, que después termina saliendo, y el técnico claramente lo muestra como uno de los responsables, si se quiere. En el partido anterior ya había pasado. Sí. Que el gol viene por un error de él, ahora vuelve a pasar lo mismo, que el error lo termina pagando él porque es el que sale, ¿no?, de la defensa. Digo, si hacen el cambio y te sustituyen, es por algo. Claro, sí, no, y aparte de un poco de lo que hablaban con el tema de los cambios, tener a Osorio, y tal vez es la primera opción, ¿no?, de ponerlo, pero no es un jugador que te puede llegar a ayudar en el juego. Sí, entonces, Defensa necesita un jugador que se haga cargo de la pelota también. Exacto. Porque si vos dependés de Osorio, es un delantero que capaz con un cabezazo o un buen mano a mano puede definir y capaz puede llegar a marcar un gol, pero Defensa necesita un creador de juego. Sí, sí. Que lejos está, por lo menos ahora, Aaron Molinas. Se los sí, vio porque ha tenido buenos partidos, sí, Aaron Molinas, pero en el retome de esta liga profesional
pero nos está mostrando estas cuestiones tácticas de la que hablaba Claudio, esta línea de tres, este Aguilera que termina pagando cada uno de los partidos, porque queda como último, ¿no? En esa línea de tres y no está para jugar de último. No tiene la velocidad que tenía hace algunos años Aguilera para terminar tapando esos huecos que se pueden generar en defensa. Estas cuestiones tácticas se suman al bajo rendimiento de algunos futbolistas. Aguilera también, por esta cuestión de cómo lo pone Meneghini dentro del equipo, el bajo rendimiento de Molinas, que arrancó bien y no está teniendo un buen momento ahora en el torneo, Miritelo, Ramos Mingo. Sí. La verdad que es un cóctel explosivo, ¿no?, para Defensa y Justicia. Nosotros decíamos que el partido este ante Vélez iba a ser importante de cara al futuro, de cara al cuerpo técnico, de cara a lo que se pueda definir en estos próximos días. Da la sensación de que el próximo partido también va a ser importante, ¿no, Claudio? Va a ser muy importante. Central Córdoba, un rival difícil, se hace fuerte en su cancha. No le está yendo bien, no está actualmente sin técnico, como acá lo dijo el colega, y bueno, a buscar un resultado, a buscar la primera victoria. Uh-huh. Pero yo creo que un empate sería desastroso para Defensa a nivel club, a nivel institución, ¿no? Exacto, sí. Y para tener en cuenta otra cuestión, ¿no? Particular del partido, silbidos Osorio, se escuchó, era imposible, no se podía escuchar de los silbidos de todo el estadio cuando ingresó. Y otra cosa también de este Defensa es que de alguna manera, cuando uno observa el planteo del técnico, uno se pone a pensar, es un rival durísimo Vélez, en el cual escuchaba a los hinchas cuando salía, de que no sé si te dio la misma sensación, yo en ese sentido coincidía, de que era un partido que podía terminar 5-0. Tranquilamente. Sí. Sí, tranquilamente. Sí, porque en un momento el equipo ya no respondía. Vos decías, quiero que termine el encuentro. De hecho, creo que, no sé si cuántos minutos adicionó, me parece que lo terminó en el minuto 45, no adicionó más nada. Porque de hecho, bueno, también estaba revisando si esa última jugada en el VAR. Pero tranquilamente Vélez podría haber ganado por más goles, por más diferencias. Sí, y Defensa también, que llegó muy poco al arco. Sí, no. Recién estábamos viendo, decía, un remate solo al arco, sí, efectivo. Sí. Entonces, de perder 3-0 y con un solo remate efectivo al arco, uh-huh, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Pero ¿le parece si escuchamos al técnico, Johnny? Porque habló Meneghini en conferencia de prensa. Y después, bueno, Claudio nos va a dar ahí su percepción de cómo lo vio al técnico. Escuchamos a Meneghini. Buenas tardes, damos inicio a la conferencia de prensa de Francisco Meneghini. Buenas tardes, Francisco, acá Juan Eloso para Gol del Diario. Consultaste en el siguiente partido donde se lo vio desequilibrados en el medio, donde Aaron Molinas es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene, y los laterales tampoco pudieron subir por las bandas y generar esa profundidad. ¿Qué es lo que le falta a este equipo? Si sabéis que es volver a acomodarse para mostrar nuevamente el fútbol que venía cambiando. Sí, el partido de hoy claramente terminamos muy desdibujados, por momentos desequilibrados, como decís. Creo que el partido, el primer tiempo, había sido un partido de ida y vuelta, por momentos. El primer gol de ellos surgió una presión nuestra, una posibilidad de rematar en el gol de área de ellos, no lo hacemos, y obviamente contra ese rival, no terminar los ataques, el campo de ellos te cuesta caro porque son muy rápidos, buscan mucho la espalda de la defensa y sí, lo sufrimos. Tuvimos ahí opción de empatar en el primer tiempo y también en el segundo, y después ya creo que con el segundo gol nos costó mucho levantarnos. Ahí ya empezamos a llegar muy tarde a la presión, ya empezaron a quedar mucho espacio y terminan superándonos claramente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco, acá a tu izquierda. Daniel Aranda para Defensa Pasión. Preguntarte qué es lo que más te preocupa del equipo, ¿no? Porque por momentos quizás se notó un equipo que no tuvo reacción y que por ahí te está contando justamente la adversidad, ¿no? El hecho de ir en desventaja. ¿Qué es lo que más te preocupa de la actualidad de Defensa y Justicia? Bueno, obviamente después de la actuación de hoy, hay muchas cosas para ajustar, para corregir. Creo que tenemos que recuperar la solidez defensiva. Nos están marcando en todos los partidos y es muy difícil en un torneo tan competitivo y tan apretado como este, si recibir goles en todos los partidos, poder sobreponerte. Obviamente que cuando
partido hemos mostrado cosas que claramente hay que mejorar para ser competitivo en esta liga. Hola, Francisco, buenas tardes. Hola, Martínez para Crack Sur. Bueno, preguntarte, ¿qué crees que le faltó a Defensa hoy para poder estar, para poder empezar a estar a la altura en el segundo tiempo? Porque en el segundo tiempo se vio un Vélez muy superior a Defensa. Sí, como decía, la contundencia en las áreas es importantísima. En el primer tiempo ellos tuvieron varias dos en la gol y convirtieron una. Nosotros tuvimos varias, no convertimos ninguna. En el segundo tiempo también tuvimos ahí la opción de empatarlo. Y como te digo, ya nos está costando ganar, y cuando recibimos el segundo gol, el rival se creció mucho y marcó diferencia no solamente en el resultado, sino en el juego. Estos partidos, los detalles influyen mucho, y en un partido que estaba abierto, nosotros no finalizamos el ataque y terminamos recibiendo un gol en contra. Son detalles que tenemos que atender, que tenemos que cuidar. Ya en los partidos anteriores nos vienen pasando cosas que sacan del partido y que hacen todo cuesta arriba, y en este momento, como estamos nosotros, no podemos permitirnos eso. Francisco, buenas tardes. Manu Chamo para Relatores. Te quería consultar por el sistema táctico, si tenéis pensado modificarlo. El partido anterior contra Platense también ponía 3-5 contra Platense, que jugaba con un centro atacante y más jugar por fuera 4-3-1, y hoy inclusive de la misma manera arrancó el partido. O sea, era un centro atacante contra tres marcadores centrales. Si tenéis pensado modificar el sistema táctico, a pesar de, obviamente, los tres goles contra Platense y hoy los tres contra Vélez, o vas a mantener este sistema táctico. No, el sistema táctico puede variar. Nosotros lo que, más allá del sistema, lo que nos interesa que tengamos como equipo es una idea clara del juego, y eso va más allá del sistema. Si hay que modificarlo, si hacemos un análisis y vemos que nos puede hacer más competitivo el sistema, lo vamos a cambiar sin ningún problema. No creo que pase todo por ahí. Como te digo, hoy en el primer gol de ellos es muy claro cómo la presión nuestra sentía efecto. El arquero de ellos tenía que jugar en largo, pelotas bien llovidas, a tres delanteros que no se destacan por recibir pelotas aéreas, por eso se imponían nuestros defensores. Bueno, ahí explicaba un poquito, ¿no? Y la explicación, ¿se puede corregir la táctica, dijo Claudio? Dijo que si el partido lo amerita, cambian la táctica. Me parece que la tendría que haber cambiado en el planteo. De planteo desde el comienzo, ¿no? Arrancar con una línea de tres. Pero además estamos hablando de Vélez, ¿no? El último finalista de la Copa de la Liga. Claro. Sí, sí, con sí. Los nombres que tiene Vélez. Un Brian Romero que estaba intratable también. Después lo termina sacando, se enojó, medio no quería salir, pero que jugó muy bien. Digo, uno empieza a repasar el plantel de Vélez y dice, no sé si era para jugar con este planteo táctico, ¿no? Tremendo, sí. Línea de tres, dejando mucho espacio por los costados, era casi un suicidio. Sí. Y así fue, ¿no? Porque Vélez lo pasó por arriba, Defensa y Justicia, desde el principio hasta el final. Va a haber que corregir muchas cosas. Sí. Y lo peor, Claudio, es que yo no veo luz al final del pasillo. No. La verdad que si el cambio de chip tiene que ser ya, pero sí. No se ve. O sea, no, como vos decís, no hay luz al final del camino. No hay. Así que bueno, esperemos. El próximo sábado será en Santiago del Estero. El partido, uno se pone a pensar y dice, tiene dos partidos visitantes. Y sí, le tocó, creo que a todos los clubes en algún momento les toca dos partidos de visitante. Sí. Será el domingo a las 3 de la tarde el partido entonces en Santiago del Estero ante Central Córdoba. El último de la tabla del torneo contra el anteúltimo, ¿no? Estamos hablando de que aún así, perdiendo Defensa, no quedaría último porque Central Córdoba tiene un punto nada más. Claro. Pero bueno, perder contra el último y medio que es medio chocante. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, arranquemos con el replanteo del equipo, replanteo estratégico, el replanteo de los jugadores, porque sinceramente se vio jugadores que no tenían ganas de jugar. O sea, yo desde donde estaba vi jugadores que no reaccionaban, no tenían ganas de jugar. Uh-huh. Ojalá que esos refuerzos uh-huh. que ha dicho que tienen que venir 4 o 5 refuerzos vengan. Los refuerzos que trajeron todavía no se han podido mostrar, no se han podido lucir. Esperemos que sea pronto.
Y esto no quiere decir, tampoco para mencionar, porque me imagino que muchos hinchas están del otro lado, esto no quiere decir que nosotros, que desde acá, y me imagino que muchos hinchas que también opinan y están medio un poco enojados, ¿no? Y también pensativos con esta situación, no quiere decir que no se banque a Defensa. Yo sé que desde el club sí. Y desde las redes sociales se suele decir hay que bancar en este momento difícil y demás, sí. Se lo banca. Pero también hay que hacer una crítica constructiva, ¿no? Claro, sí. Porque sí, tampoco sí. Se puede bancar hasta en los momentos en donde uno dice, bueno, hasta acá es un límite. Sí, y ver también cómo después de este partido contra Central Córdoba juega de local, que recién estoy viviendo, contra Banfield. Sí. Hay que ver cómo reacciona la gente. Exacto. Este resultado va a ser crucial, porque exacto. Después un partido de local contra uh-huh. Un Banfield que está 3-4 puestos arriba de Defensa y Justicia. Exacto, pero también está muy mal. Y está mal, entonces exacto. Es un rival al que le tienen que ganar también, uh-huh. Pero yo creo que el rol de la gente va a ser crucial ese partido. Sí, exacto. Así que Claudio, esperemos que el martes que viene tengamos buenas noticias, ¿eh? Sí, ojalá que sí. Ojalá. Arrancar la semana, como acá dice ese, nosotros hacemos una crítica constructiva, sí. No estamos en contra del equipo, al contrario, somos felices cuando el equipo gana. Pero ver un Defensa jugando de esta manera nos da tristeza y sobre todo nos da preocupación. Uh-huh. Porque no solo estamos acá hablando con el segmento, sino también somos hinchas y como hincha a mí me duele. Exacto, sí. Sí, después de pelear tanto arriba, que esté así, claro. Es como sí. Que entristece un poco. Y además que uno sabe que tiene las herramientas y que creo que con esas herramientas se podrá salir. Adelante. Así es, esperemos que así sea. Gracias por venir, Claudio. No, abrazo grande a todos y bueno, hasta el otro martes. Así es, cerramos el segmento estilo Defensa. Nosotros vamos una nueva tanda musical acá en Tribuna Varelense y ya venimos con la segunda hora del programa.